Número 79. Cecilia Gaona. Ataque ofensivo. Número 78. Raimundo Zúñiga. Ataque ofensivo. Número 70. Ángel Irán Gómez. Esquiva. Número 69. Juan Martínez Higa. Lainero defensivo. Número 59. Héctor Flores Guardia. Número 56. Luis Ángel Martínez, tackle ofensivo. Número 55. Joshua Cepeda, linebacker. Número 54. José Ángel Aguirre, centro. Número 52. Juan de Dios Trejo, guardia. Número 50. Omar Martínez, tackle ofensivo. Número 42. Víctor Rivera, corredor. Número 33. Alejandro Hinojosa, corredor. Número 32. Martín Mireles, corredor. Número 31. Eudiel Rodríguez, receptor. Número 28. Emiliano Dini Reyes, fullback. Número 26. José de Jesús Rangel, liniero defensivo. Número 35. Eduardo Martínez Higa, esquina. Número 22. Ángel Chuy Pérez, liniero defensivo. Número 21. Abiud Bermárez, linebacker. Número 15. Alfredo Jaramillo, safety libre. Número 4. Manuel Álvarez Hernández, linebacker. Número 2. Ángel Sampión González, corredor. Número 1. José Morelos, esquina. Y con el número 3, Oscar Quirulo Molina, quarterback. Y su staff de cocheo, Alejandro La Cobra Frías, coach ofensivo. Oscar Molina, coordinador ofensivo. Eduardo Martínez, coach defensivo. Enrique Guzmán, coordinador defensivo. Estas son las... Ahí la defensiva, la línea defensiva de las Águilas. Ahí en la jugada optativa del lado derecho. Vamos a ver el máximo avance de los oficiales. Viene cuarto, cuarto y último para los chilenos. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Vamos a ver qué nos dice el oficial. Ahí viene el perro, número 42. Tiene un buen avance. Más 5.
Ahí viene el avance. Ahí viene el acarreo, el número 3. El número 1. Vamos a ver qué nos dice el oficial. Hay un chip ilegal a la ofensiva. Obtiene una 7 yardas en el avance hasta Llena Valdés, número 7, por aceleros. Vamos a ver qué nos indica el oficial, hay un pañuelo, hay un offside de defensiva, Milwaukee, Saltillo Store. Hay un avance por el obstáculo izquierdo. El número 24 en el avance por... Hay penetración por parte de la defensiva. Del lado izquierdo hay penetración. Hay un tiempo fuera. Vamos a ver qué nos dice el oficial, Castañeda, número 7. Ahí viene atacando el número 70 de las Águilas Moradas, no deja que se escape el corredor. Penetración en la defensiva. Detienen atrás de la línea de golpeo. Hay una jugada por el centro de la línea de scrimmage. Hay número 42 en el acarreo por parte de las Águilas Moradas. Especiales de despeje. Ahí suelta la vuelve y es derribado el 7 por acero. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Vamos a ver qué nos indica el oficial. Hay penetración en la defensiva. El número 57 por la 1. Hay un balón suelto.
Vamos a ver qué nos dice el oficial. ¡Completo! ¡Tiar! Ahí viene el avance, el número 45, por los... Ahí es bloqueada la patada por las Águilas Moradas. Vamos a ver qué nos dice el oficial. Hay un pañuelo. Detenido por la mina de hay silbatazos, hay un chichi legal a la ofensiva. Ahí hace el corte, el número 2. Hay silbatazos en el terreno de juego. Equipo especial de Mateo. ¡Viene la jugada! ¡El 5 completo! ¡Hay pañuelo en el terreno de juego! ¡Hay un pañuelo! ¡Ven el avance! El oficial nos indica que no es buena la conversión de los puntos. La patada de inicio de la final en la categoría de ardillas. Ahí es detenido rápidamente por el número 42 de Acereros. Detenido en la línea de Skinnish. Ahí es el jugador número 42. Bien. Una jugada personal por parte del mariscal de campo número 3. Oscar Morín. Vamos a ver qué nos dice el oficial. Hay un pañuelo en el terreno del juego. Vamos a ver qué nos... Ahí viene el avance de las Águilas Moradas en un...
Ahí es detenido. Los oficiales nos indican que es pase. ¡Y a la patada! ¡Ahí va a ser 10 a sonido! Ahí viene el avance, pero no está que derecho. Hay penetración por parte de la línea defensiva. Hay penetración por parte de la defensiva de ACE de Águilas Moradas. Es un safety. Es detenido atrás de las diagonales. Hay un safety. Junior Cosera, número 24, balón libre. Vamos a ver quién lo tiene. Nos indica el oficial que es Águilas Moradas. Águilas Moradas, Jorge Andas para el primer y 10. Vamos a ver qué dice el oficial. Primer y gol para las Águilas Moradas. Primer y gol para las Águilas Moradas. El Correo, número 42. Es detenido en la línea. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ahí va el avance por el centro del campo! ¡Una jugada personal del quarterback por el centro del campo! Lo coloca a una yarda de anotación. ¡Es detenido! Primer y 10 para hacer. Ahí por el centro del campo. Una jugada directa. Alan Castañeda, número 7, mariscal de campo. ¡Ahí viene el avance! ¡En la misión! Viene segunda oportunidad para los Cebueros, 7 yardas para el primer 10.
iPad, hay silotazo. El pase es incompleto. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Vamos a ver qué nos indican. El pase es incompleto. Hay un pañuelo. Viene la patada de Kiko por Junior Becerra, número 24. ¡El balón está libre! ¡Lo tienen los aceleros! Primero y 10. 2:08 para finalizar el partido. Buena jugada por el centro del campo. Tiene segunda oportunidad. Será. Hay un avance, pero dos tackles derechos. El número 34 para finalizar. Vamos a ver el máximo avance de los oficiales. ¡Tanto! ¡Salud oficial! ¡Tanto terminado este partido! Música nuestra. Tribuna de Águilas Moradas. A la tribuna de Águilas Moradas después de la premiación. Bájale tantito la música, por favor. A la tribuna de Águilas Moradas después de que sea la premiación. Después de pasar con las porristas, aceleros, pasan al centro del campo, por favor. Ahí en la yarda 45, por favor. Yarda 45, aceleros. Y papás, lo reconocen de su trayectoria en la infantil, le entregan su trofeo. Su mamá y su papá por haber terminado.
Bonitas. Fuerte el aplauso, Serenos. Fuerte el aplauso, Águilas Moradas. Para Oscar Molina Valdés.